se nota mucho el daño que hace cuando hay muchos enemigos. A ver, es obvio, es un arma de área, pero aunque la estoy usando más a ir a headshot, pero hostia, se nota si ves. Esa es otra. A ver, una vez se cargan los galvanizados hace bastante daño. O sea, no está nada mal. Pero el problema es cargar galvanizados y arcanos. O sea, se tarda un poquillo. Una vez que se cargan es una locura. Pero sí que es verdad que es un poco galvanizado dependiente la Sport Laser. Pero, oye, hemos visto otras armas también galvanizado dependiente que son bestias. Y ojo, esta es la build que más daño va a hacer. Pero quizá no es la más... A ver, no para todo el mundo va a ser la más útil, porque se basa mucho en headshot. Ya sabes que a mí me encanta jugar con headshot. Entonces, obviamente esta no va a ser para todo el mundo. De todas maneras, como siempre, luego voy a recomendar ajustes y cambios que se van a poder hacer, ¿no? Pero bueno, sobre todo, el primer cambio que podéis hacerle es el arcano. Llevo el arcano de headshot, porque ya sabéis que me encanta jugar a headshot. Y el arcano del headshot son 24 segundos. Entonces va a ser mucho más fácil mantenerlo activo. Porque haces 3 headshots y ya lo tienes cargado. Bueno, miento, 3 muertes con headshot y ya lo tienes cargado. Pues, hasta que... Bueno, mientras estés haciendo muerte en headshot, pues se va a mantener, ¿no? Entonces, para mí me viene mejor que llevar el de... El arcano de muerte, el crueldad. Pero bueno, ya eso cada uno que lo ajuste a su modo. No, o sea, está como medio bujo, no entiendo por qué. Porque sí que me ha activado, por ejemplo, el galvanizado de matar en headshot, pero no me ha activado el arcano. Entonces, no sé. Antes he pensado, digo, a lo mejor es que le mato justo con la explosión. Pero también debería estar activando el arcano. O sea, ahí está, ahí tengo 2 cargas en el arcano ya, pero antes no se ha activado. No sé, es como... Igual es un bug, pero bueno. Como ya digo, al final cada uno que lleve el arcano que le interese. Si os gusta el de headshot, ponéis el de headshot y vais a ir muy a headshot. Si no, pues le ponéis el otro. Depende de cómo vayáis a jugar, vais a cargarlo más fácil o menos. Pero entre 1 o 4 disparos, fácil. Encima contando que hacemos daño en área. Obviamente este arma está pensado para disparar al suelo y reventarles. Pero bueno, le hemos quitado media vida disparando al suelo, no está mal. Pero... En base a mi jugabilidad, yo prefiero dispararles a ellos. Porque, no sé, me gusta más disparar directamente al enemigo. Obviamente va a haber build para todo. Pero, bueno, se ha muerto de un golpe. Lo bueno es eso, ¿no? Que matamos a un enemigo de un golpe o dos golpes y el resto de alrededor mueren. Obviamente, con el tema de llevar gas y demás, pues claro. Bueno, toxina, con el daño base del arma es toxina, pero bueno. Llevamos gas, ¿por qué? Porque le he puesto calor. Entonces el impacto, el daño normal va a hacer calor. O sea, el daño de impactando, ¿no? El proyectil al enemigo va a hacer calor. Y luego el área va a ser de gas porque se junta con la toxina base del arma. Pero bueno, no lo he buildeado. Las partes que le he puesto no son para hacer estados. O sea, es más buscando crítico y el daño puro. Porque, repito, al final es lo que a mí me gusta. El buscador de packs, que cuando haces muerte en headshot, salen unos proyectiles que buscan las cabezas de los enemigos. Quizá, bueno, hay otro que tengo pensado poner, pero lo que pasa es que no lo tengo, que es el cargador de packs. Ese está muy bien porque te baja un poco la velocidad de carga. Aquí creo que es 1,3 y se bajaría a 0,9. Oye, está bien, se lo podéis poner. Si no vais a hacer headshot, también es una buena opción. Porque, bueno, o sea, ahí han salido los proyectiles. De hecho, ha dado a ese enemigo. Pero no tiene tanto efecto como tiene en la... En la Catch Moon. Es que en la Catch Moon es una bestialidad. O sea, literalmente puedes matar enemigos con los proyectiles que salen de la cabeza de... O sea, este proyectil que acaba de quitarle ese poquito, con la Catch Moon lo puedes matar de una. Entonces, bueno, pues ese arcano probablemente se lo acabe modificando. Quería probarlo. Como eso tampoco es... No va a variar muchísimo la jugabilidad. En este caso, bueno, podemos matar más o menos, pero... Realmente no va a cambiar tanto, ¿no? Como o sea, en la build. Por eso he querido probar este, pero probablemente cuando consiga el de velocidad de recarga, le acabe poniendo ese. Pero vamos, el tema de daño está bastante bien.
creo que me sigue gustando más. La Catch Moon son diferentes, obviamente. Para mapas normales, bueno, a ver, sigas matando. O sea, hay muchos que los matas de un golpe, ¿no? O de dos. O incluso de uno y luego ya, si le metes calor, el calor hace el resto. Pero, o sea, que está bien, que haces mucho daño. Pero considero que la Catch Moon hace más daño. Y quizá para mapas con enemigos normalitos, quitando el arcano de Headshot, poniendo el de muertes y disparando al suelo, haciendo daño en área, puede estar muy bien en mapas normales. Para Camino de Acero me gusta más buffar el daño con Headshot y demás. Lo único es que hay que estar pendiente de mantenerlos estabilizados y arcanos activos. Lo malo, lo único malo de la Spore Laser es que muchas veces me cuesta cargar los galvanizados, sobre todo galvanizado y arcano de Headshot, porque no veo a los enemigos. Mirad eso. Le voy a tener que poner energía negra o algo para poder ver, para poder jugar con mi estilo de juego de Headshot. Porque si no, no veo, me imagino dónde están las cabezas. Pero es complicado. Uy, este es el la marioneta. Entonces, igual poniendo... Y ahí no, se han muerto dos disparos y de eso no tengo ni galvanizados ni arcanos activos ahora mismo. O sea que... Pero es lo que digo. Se me dificulta un poco ver para cargar galvanizados y arcanos. Entonces, bueno, acabaré cambiando la energía probablemente. O sea, yo creo que está medio bug, porque no tiene sentido que una de las partes de mira galvanizada, que es la de matar haciendo headshot, se active, pero el arcano, que es matar haciendo headshot también, no se active. No tiene ningún sentido, tiene que estar medio bug eso, ¿eh? Porque si se carga una parte, o sea, se carga el matar por headshot del mod galvanizado, pero no se carga la muerte por headshot del arcano. Es raro. No sé. Tiene pinta de un ricolino bug, pero bueno. Se nota mucho el daño que hace cuando hay muchos enemigos. A ver, es obvio, es un arma de área, pero aunque la estoy usando más a ir a headshot, pero hostia, se nota si ves. Esa es otra, porque madre de Dios. Chof. Me gusta el cambio de del cargador de packs, que era en un principio el que le quería poner, pero no lo tenía, no lo tengo al máximo, porque bueno, soy pobre. Pero bueno, aunque tengas que esperar a que se recargue automáticamente, hay muchas veces que estamos así, disparamos a un par de enemigos, mueren, nos vamos a otro, disparamos, tal, y vamos, lo que vamos de unos a otros ya, es que realmente no llegamos a vaciar el cargador casi nunca, entonces yo... Lo veo nice y encima recargamos más rápido. Sí que es verdad que no tengo activado galvanizados, creo. No. Es bueno. Pero bien. Ah, por cierto, es la otra build. Es la build de Viral y Calor. Es la que hace menos daño. Pero quería probarla para ver qué tal. Con los arcanos. Perdón, con los galvanizados cargados. Y el arcano y tal. Está bien el daño, es más o menos similar al otro. O sea, parece que hace menos daño estadísticamente, pero al final por los estados y tal, más o menos hace algo similar. Sí que es verdad que el gas al hacer daño en área, pues acaba sumando. Mirad, aquí se nota mucho el viral, porque claro, le quitamos la armadura a los enemigos y el viral que hace más daño a salud. Pero bueno, tampoco tenemos, o sea, tenemos más play de estado, obviamente porque tenemos dos mods de 60-60 en comparación con la otra build. Pero a ver, tampoco es tanto estado. A ver, se nota la diferencia. De hecho, ahí podemos ver que cuando disparamos al suelo, pues aplicamos más estado de lo que aplicábamos antes. Pero aún así, yo creo que me quedaría con la otra de puro daño, sinceramente. Pues es que cuando se le quita armadura, se nota muchísimo el viral. Obviamente con corrosivo, pues le estaríamos afectando más. Pero viral y calor me mola por eso, ¿no? Porque el calor afecta, o sea, reduce armadura. El viral hace más daño a la salud. Entonces, pues puede ser algo como muy versátil para... Bueno, se mira, one shot y no tenía la armadura quitada. Pero eso, viral puede ser... O sea, viral y calor es muy versátil para ir a
por ejemplo, contra Orokin, ¿no? Que tienen enemigos de tanto con salud como con armadura. Así que puede venir bastante bien. A los tres disparos aprox. Entre dos, tres disparos mueren. Me he fijado, tengo una sola carga en el arcano. Ahora tengo dos. Y oye, bastante bien. Los galvanizados solo tengo una carga. Pero oye. Bueno, probablemente le acabe cambiando el arcano y en lugar de poner el de headshot le ponga el de por muerte. Porque no sé, el de headshot, aunque me guste mucho ir a headshot y dure más el de headshot, noto que a veces hago headshot porque se activa la parte de matar con disparo a la cabeza del mira galvanizado, pero no se activa el arcano. Debe, no sé, haber algún bug raro ahí. Entonces igual se lo acabo quitando y le pongo el de por muerte, que dura bastante menos. Va a ser un poco más difícil llevarlo al máximo, pero es que de nada me sirve si no funciona correctamente porque hay un bug o lo que sea. Así que, a ver, ¿qué llevo aquí en...? Bueno, le he llamado Good Boom Brother. Si habéis jugado a las misiones de Cal, ya sabéis por qué es. Me hizo mucha gracia la frase esa, así que bueno, encima hace boom, así que pues eso. Sport Laser, llevo cámara, Sport Laser. Obviamente, si no sería una build de la Sport Laser, bueno. Cargador, Kill Stream. Y empuñadora, Haymaker o como queréis llamarlo, Haymaker. Eso es lo que llevo, esas son las partes que llevo. Es básicamente, la he centrado también mucho, como cuando hice la build de la Cash Moon, en intentar el one shot. Aquí no se consigue tanto como con la Cash Moon. Pero bueno, es que son armas diferentes. La Cash Moon es más, disparas y revientas todo. Aquí es más, disparas, haces daño, pero claro, también estás haciendo daño en área por cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, se puede matar, obviamente sin armadura, claro. Se puede matar de un golpe con armadura. Muchas veces también matamos de un solo golpe. Normalmente está entre 1 y 3 golpes por enemigo. Teniendo en cuenta que también hacemos daño en área, pues oye, eso que se suma, ¿no? Esta es la última que hemos probado, que acabamos de probar, con viral y menos daño que la del otro día, es viral y calor. Aquí lo que he estado comentando, ¿veis? Es que le puse carga de packs, que esto lo que hace es, te quita la munición, o sea, tienes munición infinita. O sea, básicamente se convierte en la Zikron Tenet, por ejemplo, ¿no? Tienes munición, bueno, la Zikron, que tienes munición infinita, vaya. Es una munición que se recarga sola, o sea, baja y luego se recarga como las armas de Archialas, vaya. Entonces, está muy bien. El único problema es que no lo tengo al 50%, no lo tengo subido porque soy pobre y no lo he podido conseguir todavía, pero bueno. Cuando ya lo tenga, pues oye, maravilloso. Pero bastante bien, es que incluso así ya habéis visto que funciona de lujo. Al principio no había puesto esto, que es lo que probé con la primera build, pero vamos. No hay diferencia, porque la única diferencia de lo que ya probé es que con esto no tendría que estar recargando. Y tengo menos, o sea, tardo menos en recargar, ¿vale? Entonces, oye, la única... O sea, habría tenido más velocidad de recarga, por así decirlo. Y porque realmente el daño de esto en asesinato con headshot, como que a veces no se activaba, no lo detectaba bien y tampoco hacía mucho daño. Así que al final decidí quitárselo. Que esto se lo puse porque dije, a ver, como todavía no tengo este, voy a ponerle este. Sobre todo porque lo probé en la Catch Moon y no estuvo mal. Pero bueno, carga de packs está increíble. Si lo tenéis al máximo, mejor, o os olvidáis de munición. Luego aquí, precisión secundaria, esto lo he comentado varias veces. Por mi jugabilidad me viene increíble porque en muerte en headshot, 24 segundos del 120% de daño que se acumula 3 veces. El problema de esto es que tiene que haber un bug o algo, porque punto de mira galvanizado tiene dos pasivas. Tiene al disparar a la cabeza, que es cuando haces headshot, aunque no mates, y en asesinato en headshot. Es decir, disparas a la cabeza y matas con ese disparo a la cabeza, vale. Pues esta pasiva siempre estaba activa, ¿no? Porque estaba haciendo headshot. Y esta, cuando mataba en headshot, se activaba. Pero esto no. Y se supone que es la misma pasiva. Asesinato con disparo a la cabeza. Asesinato con disparo a la cabeza. Entonces, no sé. Esto no se estaba activando, así que he decidido que... sí que es verdad que en mi jugabilidad es mucho mejor precisión, pero... Oye, pues... Se lo voy a acabar quitando porque no siento que se active.
Entonces, le voy a acabar poniendo esto porque esto no es, simplemente es matando. El único problema es que, claro, no son 3 cargas que se baja una cada 24 segundos, son 12 cargas. Es decir, tardas un poco más en cargarlo. Son 12 muertes que tendrías que hacer. Y sí que es verdad que no es headshot. Pero, claro, cada 4 segundos pierdes una carga, no cada 24. Ese es el único problema, ¿no? Pero bueno, joder, entre tener que matar y perder carga más rápido o que no se active el otro porque no se estaba activando, pues oye, prefiero ponerle esto. Pero bueno, eso ya en base a la jugabilidad de cada uno. Ya sabéis, a mí, en mi jugabilidad, prefiero voy a ir a headshot. Aunque no lleve mods de headshot ni nada, o sea, si en esta build yo no llevase punto de mira galvanizado, seguiría haciendo headshot porque me gusta jugar así. Entonces, en mi jugabilidad. Por eso muchas veces, aunque no lleve punto de mira galvanizado, le acabo poniendo aquí el de headshot. Porque es como juego. Entonces, ya está. Bueno, Speller Grinir, más daño a la facción Grinir. Si veis el contra Corpus, le ponéis el de Corpus. Que veis contra Orokin, Corruptos, le ponéis este. En fin. Ahí ya, a la facción que vais a ir. Ahora, si queréis no tener que andar cambiando esto cada vez que cambiéis entre una facción u otra, le ponéis un golpe de avispa, vais a perder daño. Esto lo digo siempre, aunque aquí parezca que ganáis daño, es mentira. Porque los mods Prime, o sea, perdón, los mods de facción, no modifican lo que hay aquí. O sea, se modifican en partida. Es decir, yo por mucho que lo ponga y lo quite, aquí no modifica ningún tipo de daño. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto lo que hace es calcula el daño que vamos a hacer con toda la build. O sea, calcula el daño de lo que hay ahora, como si llevásemos esta build. Y le sube un 55% cuando vamos a hacer daño a Grinir. Sin embargo, lo he perdido. He perdido el... Bien hecho. Aquí. Este lo que va a hacer es añadirse al daño total de la build. Por eso sí que aparecen las estadísticas. Bueno. Difusión galvanizada. Multidisparo. Y se acumula más con muertes. Tormenta letal. Más multidisparo y más cadencia. Rompo objetivos Prime, daño crítico, ojo, las partes que llevo en las por laser está más basada en crítico que en estado, por eso la he buildeado a crítico. Tenemos, es que incluso con 2 mods de estado tenemos muy poquito estado, pero bueno, he querido probar también con estado, a ver qué tal. Bueno, no está mal, hacemos más o menos el mismo daño, un poquito menos que en la primera, a pesar de que tenemos bastante menos daño. Pero sí que es verdad que al tener más estados, pues sacamos así un poquito más de daño. Pero bueno, tampoco. O sea, un poquito más, me refiero, de lo que realmente parecería que haríamos, ¿no? Pero sigue siendo menos daño que con la primera. El objetivo es Prime, daño crítico. Punto de mira galvanizado, probabilidad crítica con. O sea, al hacer headshot. Y más aún al hacer muerte en headshot. El incendio Prime, calor. Y presencia de pistola y congelación, 60 y 60 de. De probabilidad de estado, y aquí 60 de toxina y 60 de frío, con lo que tendríamos viral y calor en estos 3 mods. Bueno, mutación de munición, importante, hay que quitárselo, ¿vale? Porque ya no hace falta, claro. Esto no me he dado cuenta cuando le he puesto este. En un principio, como le había puesto otro porque no lo tenía, le venía bien mutación de munición. Ahora que no necesitamos mutación de munición, aquí ya a gusto de cada uno. Podemos poner el cargador falso. No, era la munición máxima, no el cargador. Aquí, ¿cuál? Había otro que le puse. Que era el de velocidad de. ¿Dónde está? Este, velocidad de proyectil. El único problema es que hace conflicto con esta polaridad. Esta build la preparé para poner aquí esta polaridad. Obviamente, como en el caso de que le vayáis a poner carga de packs, poned esta polaridad. No seáis tontos como yo y le pongáis esta. Ahora, si no le vais a poner carga de packs y le vais a poner cualquier otro arcano de Kit Wound, poned mutación de munición, porque se os va a volar la munición. Porque claro, esto hace que tengas munición infinita. Entonces, bueno. Y luego aquí, crueldad secundaria. Al matar 30% de daño, acumulable 12 veces. Y velocidad de carga, que se suma a la que nos da carga de packs, porque carga de packs, si lo quito... Un momentito, ¿puedo quitarlo? Ahora. Sería... ¿Dónde está? La he perdido. Vale, vamos a hacer un reset de estadísticas. Ahí está. Baja de 1 a 0,8. Y no está al máximo, ¿vale? O sea que, bueno, está bien. Y encima nos da pues, el tema de munición infinita. Aquí también lo he puesto, por lo que esto también habría que quitarlo. Problema. Aquí nos sobra formas, ¿vale? O sea, nos sobra polaridad. Por lo tanto, pues esto, aunque haga conflicto, entra, ¿vale?
aquí no va a entrar. Entonces aquí 100% obligatoria, hay que poner la otra polaridad. Pero como ya digo, en su momento le puse esta porque no le había puesto, no tenía ni iba a poner carga de packs, hasta que ya me he dado cuenta que esto pues no servía, no hacía la gran cosa, así que la acabé poniendo, uy, pero bueno, la acabé poniendo carga de packs. Así que eso, aquí quitamos esto y le ponemos la polaridad de ¿dónde está? De aquí, impulso de tal, y ya estaría. O bueno, no, sí, iba a decir, o si no, no le ponemos polaridad, si hace falta, sí, porque son 6 puntos y esto cuesta 7. Pero bueno, a ver, podemos no poner nada, o sea, no hace falta, es velocidad de proyectil, quiero decir, si llega un poquito más rápido el proyectil, esto no va a suponer en daño ni en nada, entonces si no queréis poner nada, oye, eso que os ahorráis, os estaréis ahorrando una forma, eso también es importante aclararlo porque son 8, entonces os estaréis ahorrando una. Es Pellegrini tenemos aquí también, que está en la build con más daño, pero aquí solo tenemos un estado, el que reduce armadura, calor. Tenemos Spellernir, que ya lo hemos mencionado, difusión galvanizada, autoentretal, rompe objetivos prime, carga incendiaria prime, punto de mira galvanizado. Y aquí hemos añadido golpe de avispas. Eso es importante porque aquí mencioné que podíamos cambiar este por golpe de avispa. Aquí no. Aquí tenemos el de facción y golpe de avispa. ¿Que no queréis poner el de facción? Pues aquí ya, a gusto de cada uno, podréis poner incluso este. ¿Vais a perder daño? Bueno, vais a perder daño entre comillas. ¿Por qué? Obviamente vais a perder daño porque a la facción le vais a hacer menos daño, pero al final estáis pegando en mayor área. Por lo tanto, vais a dar a más enemigos en que hagáis menos daño. Ahí ya, lo que prefieres. Yo me quedo con esto, sinceramente. Y luego me quedaría por mencionar el gambito de pistola. Por eso aquí tenemos más playa crítica, más que en la build anterior. Estos 100 de playa crítica en realidad son más. Son exactamente 212 si contamos con punto de mira galvanizado. Y bueno, ya digo, esto lo probé sin carga de packs, pero con carga de packs, pues la verdad es que bastante, bastante mejor. Munición infinita, nos ahorraríamos incluso una forma aquí, a no ser que queramos ponerle impulso letal. Estaríamos al lado. Y aquí esto es un poco meme raro. ¿Por qué digo eso? La gracia de este arma es que hace daño en área, ¿no? Tú disparas a un enemigo y haces daño a todos los enemigos que hay alrededor. Ahora, si vais a basar vuestro daño en solamente el enemigo al que estáis golpeando, ahí podría venir medio bien meter hemorragia. ¿Por qué? Porque hacemos daño de impacto con el disparo normal. Claro, el disparo en área no mete ese impacto, entonces esto no nos serviría de nada. Por eso digo que es medio meme. Si vais a basar vuestro gameplay en solamente hacer más daño a un solo enemigo, hemorragia le podría venir medio bien. Repito, medio bien, que luego va a venir gente diciendo, no, pero es que no afecta al ataque radial, lo sé. Esto solamente sería si vais a basar vuestro daño en al enemigo al que estáis disparando. Por eso la tengo así como medio meme, porque bueno, hemorragia va a hacer cortante en impacto, y aquí hacemos impacto. Pero claro, la potencia de esto es el daño que hacemos en área, y ahí no vamos a meter ese cortante. Entonces, claro, en lugar de esto, pues que estamos perdiendo daño en realidad, ¿no? Porque la build es la misma que la build anterior. Pero claro, estamos perdiendo daño porque aquí meter ese golpe de avispa nos va a dar daño tanto en el disparo normal como en el disparo de área. Sí, al enemigo que estamos haciendo el disparo directo lo vamos a meter cortante, por lo tanto, probablemente muera de un golpe. Pero es que realmente con esta build ya hemos matado de un golpe. O de dos, de tres. Entonces, sí, bueno, no es un golpe de pum, disparas, le dejas a mitad de vida y luego el cortante le acaba desangrando. Pero claro, esto es una probabilidad de que se active el cortante. Entonces, bueno, si queréis probar y si os mola hemorragia, sois súper fan de hemorragia, os mola el cortante y tal, probad, a ver. Es simplemente una idea. O sea, esto es. Se queda ahí, en el aire. O sea, yo la verdad es que recomiendo esta. La recomiendo así tal cual, os ahorréis una forma si no ponéis esta de aquí. De hecho, os podréis ahorrar dos, porque si no ponéis mod aquí, os ahorraréis la forma de aquí. E incluso podríais ahorraros esta forma aquí, o esta aquí, o esta aquí, las que son de 6. O sea, esta build podría ser a 6 formas si no ponéis Exilus y le queréis una forma aquí. O sea, estas dos formas, vaya. La de aquí y la del Exilus. Ahora, si queréis poner Exilus, ahí recomendaría poner esta polaridad de aquí y meter impulso letal para la velocidad de proyectil, porque si va a llegar más rápido el enemigo, y el enemigo, pues, si un enemigo se está moviendo y disparáis, pues vais a darle, es más probable que le deis, no que llegue el proyectil cuando ya se ha ido el enemigo.
Porque el resto de Exilus realmente no me interesan. Los únicos que interesan casi son los de mutación de munición. Y en este caso, si le ponemos carga de packs, pues ya no sirve. Así que eso. Le iba a llamar la Outboom Brother. La Sportlaser está bastante bien, me ha gustado mucho. Hace daño en área, está nice. Pero hablando de armas modulares, de Kit Guns, me quedaría con la Catch Moon. O sea, me sorprendió tanto que hoy día siguiese haciendo tanto daño que, sinceramente, oye, yo me quedo con la Catch Moon para camino a cero. Ojo, esta obviamente, pues para mazos normales, con el daño en área que tiene, va a acribillar. Tampoco, ojo, se me ha olvidado mencionar, tampoco le he puesto el disparo galvanizado, porque si era una buena opción no haríamos mucho más daño, pero claro, no afecta en daño en área, por lo tanto, solo afectaría, sería como esto, solo afectaría al que estamos atacando directamente, así que tampoco nos serviría de mucho. Pero bueno, también, oye, si se lo queréis añadir, habría que cambiar un poquillo las polaridades, pero bueno, no lo recomiendo porque solamente serviría para un solo enemigo, porque en área esto no afecta. Así que... a probar. Hey, ¿quieres un regalo? Mira la descripción, corre, que quedan pocos. Y bueno, mientras miras tu regalo, he de darte las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si es así, puedes apoyarlo con un like. Y si quieres que mi contenido es de calidad, puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo. ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno, pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este. Oye, espera, no te habrás olvidado de reclamar el regalo, ¿no? Recuerda mirar la descripción antes de irte. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!